Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a mi canal. El hoy te vengo a traer la receta cómo puedes preparar el aceite de fenogreco y qué más ingredientes lleva para que puedas utilizarlo, puedas aplicarlo en tus glúteos, en tus pechos, para que te ayude a que te vayan creciendo más. Vamos a platicar sobre eso para que tú sepas cómo se prepara. Te voy a mostrar primero el fenogreco, por si no viste mi video anterior, por aquí te lo voy a estar dejando para que lo conozcas, cómo te platiqué que se puede utilizar tomado y ahora es aplicado. Las semillas de fenogreco son así, son unas semillas así amarillas y el fenogreco siempre se muele. Debes de molerlo para que quede hecho polvo como está aquí, así como un polvito. Puedes conseguirlo ya hecho polvo, pero no es bueno que lo compres porque no viene puro. A veces lo combinan con otras cosas para que le salga más económico para venderlo. Si tú tienes el fenogreco así en semillas, lo licúas y queda muy bien molido, ya sabes que es puro y que nada más contiene esto. Yo nada más te muestro este poquito para que tú veas cómo es, para que lo conozcas en semilla y lo conozcas así. ¿Qué es lo que se va a hacer? Vas a poner en un frasco de vidrio. Aquí yo ya tengo preparado. Es muy importante que utilices un frasco de vidrio. Vas a poner en un frasco de vidrio. Depende de la cantidad que quieras hacer. Si no quieres hacer demasiada cantidad, nada más vas a utilizar 2 cucharadas de fenogreco. Vas a poner 2 cucharadas de ajonjolí, también molido el ajonjolí. Y luego vas a poner 1 cucharada de aceite de argán y luego vas a poner 1 cucharada de colágeno hidrolizado en polvo que sea natural, sin sabor, y vas a poner 1 cucharada de aceite de vitamina E. Todo eso lo vas a aplicar en el frasco y ya cuando apliques el ajonjolí molido y el fenogreco molido, vas a tratar de cubrir con aceite de oliva extra virgen prensado en frío, es el mejor. Por ejemplo, aquí el fenogreco se ve aquí y el aceite queda más arriba donde cubra totalmente. No está bien que dejes el fenogreco muy poquito aceite y casi no se cubra. Debes de cubrirlo así. Si quieres hacer al doble de cantidad para tener el frasco completamente lleno, pues haces doble lo que te estoy explicando. Es muy importante que apliques todo aquí o vacíes todo aquí en el frasco, mezcles perfectamente bien con una palita de madera. Y luego ya después que esté todo completamente mezclado, vas a taparlo y vas a cubrirlo con un trapo, con algo que quede completamente oscuro y lo vas a guardar en un lugar oscuro, dentro de un cajón, adentro de alguna cosa que tú tengas que quede oscuro y vas a dejarlo durante 3 días reposar y ya después vas a mezclar perfectamente. Ahorita se ve separado, si te fijas se ve separado el fenogreco en la parte de abajo y separado el aceite. Cuando vas a empezar a utilizar tú, debes utilizar nada más el aceite que está en la parte de arriba, no el fenogreco de abajo, porque si haces esto, se empieza a mezclar todo y se empieza a hacer así. Si te fijas cómo se empieza a ver, entonces al agitar todo, se hace así y te van a quedar como puros pedacitos en tu piel. Es mejor, como te mostré al inicio, cuando ya todo se haga hacia abajo, se va a separar todo lo que pusiste y va a quedar en la parte de arriba el aceite. Vas a tomar ese aceite y vas a empezar a dar masajes en movimientos circulares en tus glúteos y en tus pechos. Todos los días por la noche vas a estar haciendo esto, pero antes tienes que hacer una exfoliación 3 veces por semana en tus glúteos para que se abran totalmente los poros y pueda penetrar más a profundidad. Es bueno hacerte una exfoliación, puedes hacer exfoliación con un exfoliante que tú tengas, puedes hacer exfoliación con un aceite que esté combinado con aceite de coco y azúcar, puedes hacer la combinación que esté combinada azúcar con limón para que te ayude a que se vaya exfoliando y vayan quitándose esas células muertas y ayude a penetrar más a profundidad ese aceite. Es muy importante que hagas esta exfoliación mínimo 3 veces por semana, pero vas a aplicar el aceite todos los días, perfectamente bien, masajeando en tus glúteos, masajeando en tus pechos y ya después vas a poner un papel transparente y vas a dejarlo ahí
durante toda la noche. Al día siguiente ya te lo puedes quitar, te puedes bañar, te lo puedes dejar así, ya como tú decidas. Todos los días tienes que ser constante de estarlo aplicando para ver resultados. Muchas personas a veces dicen que esto no funciona, que son mentiras, que nada más el ejercicio te va a ayudar, que solamente con cirugías. Hay muchas personas que han estado utilizando esto y está comprobado que sí funciona si eres constante en estar aplicando, haciendo ejercicio, utilizando cosas que te pueden estar ayudando. Debes de utilizar una faja que te ayude para que presione tus glúteos, para que te quede más firme la piel. Debes de estar utilizando todos los días después de aplicar el aceite de fenogreco. Vas a notar la diferencia en tu piel, vas a tener una piel más suavecita, más lisa, más tersa, y vas a ver la diferencia como en un mes se va a empezar a notar los resultados si eres constante y haces las cosas correctamente. Y te vuelvo a repetir, como te dije en el otro video, debes de hacer sentadillas todos los días, hacer un poco de ejercicio para que te ayude también. Puedes hacerlo en casa, no necesitas ir a ningún lugar. Tú puedes checar videos que te puedan ayudar, que sea especialmente para glúteos. Pues es lo que te vengo a mostrar y platicar el día de hoy, cómo preparar este aceite de fenogreco, cómo se utiliza y cómo debes de hacer la preparación y cómo debes de guardarla. Ya te expliqué todo eso para que tú sepas cómo puedes utilizarlo y cómo puedes prepararlo. De todas maneras, cualquier cosita, cualquier dudita aquí abajo en los comentarios, me puedes preguntar. Muchísimas gracias por ver, por estar aquí. Si es la primera vez que entras a ver uno de mis videos y mi contenido te ha gustado, te invito a que te quedes, te suscribas, me regales tu dedito arriba, cualquier cosita, cualquier dudita que hago en los comentarios. No se te olvide pasar a mi otro canal que se llama Lu Bellas. Pasa y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los videos que subo en este canal ni en el otro canal. Muchísimas gracias, me despido y nos vemos hasta la próxima.